Hola a todos, soy Mar de nuevo, estamos de vuelta en Metal Gear Solid y nada, vamos a seguir por donde lo dejamos la última vez. ¿Podría haber lobos por aquí? Perros lobo, mitad lobo, mitad husky. ¿Cómo es que sabes tanto? Yo llevo trineos, soy un musher. Yo iré delante. Snake, tú sígueme. Snake, ¿qué ha pasado? Creía que eras bueno con los perros. El lugar está minado. Yo iré delante. Tú ve detrás, ¿ok? Pero el radar no funciona. Y tampoco podemos usar el detector de minas. Yo me encargo. Thank you.
¿Qué te ha parecido? No está mal, ¿eh? ¿Cómo has sabido dónde estaban las minas? Es extraño, pero cuando Mantis entró en mi mente, yo podía ver dónde estaban colocadas las minas. ¿Impresionado? Bueno, un poquito. ¿Un poquito? ¿Qué ocurre? ¡Agáchate! Soy una novata. Tranquila, Meryl. Me quieren a mí. Ya lo sabía. Es el truco más viejo que existe. El francotirador me usa como cebo para hacerte salir. Mierda. ¡Mátame, Snake! ¡No! ¡La pistola! ¡Yo no puedo alcanzarla! Quieta ahí. Te prometo... no seré un estorbo. Yo puedo ayudar. Quiero ayudarte. No te muevas. Ahorra energías. Qué idiota. Quería ser un soldado. Y la guerra es fea. No hay nada glamoroso en ella. Snake, por favor, sálvate tú. Sigue viviendo y no pierdas la esperanza. No me olvides. Ahora, lárgate de aquí. ¡Meryl! ¡Mierda! Snake, es una trampa. Un truco de francotirador para hacerle salir. Está esperando que acuda a ayudar a Meryl para dispararle. ¡No lo haga! Debe ser Sniper Wolf, la mejor tiradora de Foxhound. Sniper suele trabajar en pareja, pero ahora está sola. La conozco. Puede esperar horas, días o semanas. A ella le da igual. Se limita a observar y esperar a que uno salga del escondrijo. Puede ser, pero Meryl no aguantará tanto tiempo. Snake, ¿puedes ver a Wolf desde donde estás? No hay donde esconderse entre este lugar y la torre. Creo que debe estar en el segundo piso de la torre. Si Wolf está en la torre de comunicaciones, puede verle perfectamente. ¡Es una posición perfecta! Desde aquí tampoco podrá alcanzarla con un arma convencional. ¡Necesita un rifle con mira telescópica! Coronel, tranquilo. Le aseguro que voy a salvar a Meryl como sea. Ok, gracias. ¿Qué ocurre, Naomi? Nada. Estoy sorprendida de que estés dispuesta a sacrificarte. Tienes los genes de un soldado, no de un salvador. ¿Estás intentando decir que solo me interesa salvar el pellejo? Yo no diría tanto, sin embargo. No sé qué maldito aspecto tienen mis genes y no me importa. Funciono por instinto. ¿Como un animal? Voy a salvar a Meryl. No necesito ninguna excusa. Ok. Tampoco lo hago por ninguna otra persona. Voy a rescatar a Meryl por mí mismo. Coronel... no se preocupe. Gracias, Snake. Lo entiendo. Lo siento. Thank you.
¿Tiene un PSG-1? Puede utilizarlo contra Sniper Wolf. ¡Dese prisa y salve a Meryl! Yeah.
Capítulo. Puta, tío. Snake, ¿está usted bien? Snake. Otro fallo, pensaba que tenía las putas radio puestas. Joder.
Bueno, pues este capítulo vamos a dejar aquí ya. He jugado un poco mal, la verdad, me han matado dos veces en este capítulo. No, una. En el anterior morí otra vez. Como lo acabo de grabar, me he liado. Bueno, pues nada, ya sabéis, si os ha gustado, like y favoritos, comentáis y os suscribís. Hasta el próximo episodio.